to time. Follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. ¿Qué tal, amigos? Después de esta preciosa cabecera, os damos la bienvenida a esta primera aventura del silencio. Va a ser una aventura del silencio. Del silencio de los ignorantes. Bien. Vamos a empezar unos episodios dedicados a la literatura clásica. Pero desde el punto de vista de nuestro prisma. Nosotros vamos a... Bueno, no sé tú, pero yo particularmente no voy a intentar... ¿Quién soy yo? Ahora te presento. Nosotros particularmente no vamos a... Yo particularmente no voy a intentar sentar cátedra de nada. Uh-huh. Pero sí que es verdad que creo que tenemos cierta autoridad. No somos doctores, no somos... unos grandes doctos de esto, pero que un poco tenemos cierta autoridad. Entonces aquí tengo hoy a mi lado como bautismo de fuego. Vaya. A Ángel Luis Robles. O de hielo. Ahora explicaré por qué. Bautismo de fuego y hielo. Ángel Luis Robles es experto en muchas cosas, pero particularmente se dedica a la enseñanza... A dormir, wow, sí, también. No, vamos a decirlo en serio. Se dedica a la enseñanza de la lengua hispánica, uh-huh. Pero es amante... Especialmente del español. Especialmente del español. Y se lo es un experto en enseñar al alumnado. ¿Profesor de lengua? Sí, profesor. La asignatura oficialmente es lengua española, lengua castellana y literatura. Exacto. Pero bueno, también vamos a decir que es un gran amante de la historia, un gran amante de la vida, muelle. De la vida muelle. Y del esparcimiento. Ya del resarcimiento ya quizá no tanto, ¿no? Bueno, me gusta resarcirme cuando algo pasa. Y poeta. Eso hay que dejarlo claro. Yo no soy poeta, yo soy un profesor de lengua que escribe versos. Eso es verdad también. Bueno, y ya que es el primer programa, me tengo que presentar yo también, ¿no? Sí. Preséntame tú, si quieres. Bueno, pues aquí a mi siniestra tengo al diestro Manuel Barroso. A tu siniestra tienes al diestro. Efectivamente, al diestro Manuel Barroso. Pero como un manolete. Como Manuel. Hombre, espero que con mejor destino. Y la verdad es que es otro... Bueno, de hecho es que uno de nuestros orígenes está precisamente en la poesía, ¿no? Es que... Creo que voy a decir en el toreo. Aquí, no, bueno, en el toreo de no, los versos toreo... y de las musas, el toreo de las musas. Aquí el pobre pues se pone colorado cuando lo digo, pero es mejor poeta que yo, sobre todo mejor sonetista. Y
Es como un pero hombre... Pero porque tú no lo haces. Es porque yo no lo hago. Es como si dices... No, porque yo no lo hago, no lo soy. Es como si dices... Usain Bolt es mejor corredor de 100 metros lisos que yo. Bueno, no, no puedes tomar... No puedes tomar ejemplo. Por ejemplo, un jugador muy lento. Un jugador muy lento de fútbol. Porque no se entrena. Y dice, no, es que este es mejor corredor de 100 metros lisos que yo. Y claro, lo está comparando con alguien que no... Claro, que no está al mismo nivel. Stephen Hawking, ha dicho. Sí, Stephen Hawking. En verdad se pronuncia Stephen Hawking. Lo aprendí cuando vi la película. ¿A dónde voy? Manuel Barroso fue alumno de la Universidad de Sevilla de Filología Clásica. Y bueno, resulta que coincidimos allí. Yo estaba haciendo filología hispánica y coincidimos en algunas clases juntos. De modo que empezamos a intimar y junto con otros compañeros. De aquí un saludo a nuestro amigo Tertius Romanus Siculus. Que participará supuestamente en el podcast también. En algún también. Podcast, claro. Resulta que... Me encanta cómo intimábamos. Intimábamos en profundidad. Hasta el punto de escribir grandes poemas juntos, como hacíamos concursos, sí. Nos laudábamos mutuamente y resulta que yo qué sé, ahí empezó nuestra pasión, ¿no? Mutua. Pero bueno, que esto no es para hablar de nuestra pasión mutua. No, para... estoy presentándolo, claro. Bueno, yo creo que es suficiente de presentación. sí, como yo es profesor, en su caso, de filología... Perdón, de latín y griego, vamos, y cultura clásica y asignaturas análogas. Sí. En mi caso... Aunque muchos me conozcan por hacer el tonto cantando en latín en YouTube. Bueno, pero... recomiendo... Yo no soy aquí el presentador, pero es que lo voy a hacer. Voy a hacer el presentador. Sí. Recomiendo encarecidamente los vídeos de Manuel Barroso, en su canal de YouTube, donde... Que hace... mi canal se llama Manuel Barroso. Efectivamente. No tiene mucho misterio la historia. Donde hace versiones magníficas de grandes clásicos de la canción española o hispánica en latín. De la canción española se van a creer que canta Manolo Escobar. No, canta... Bueno, Adelfón... No, perdón, Ludovicus... No, esto no está en el YouTube. Adelfonso, ¿no? Despacito no está. Ay, en el YouTube, pensaba que estaba Despacito. No, porque necesito un dúo. Ay, pues... Podemos hacerlo hoy. No, bueno, podríamos hacerlo hoy. Cuando acabe el podcast. Pero vamos a ver que nos cuente él qué canciones son las que tiene su... No, esto que lo descubra la audiencia. Ay, y ahora ya vamos a hablar de la épica. Que busquen en YouTube Manuel Barroso, sí. Y que pongan, por ejemplo, en la búsqueda latín. Sí, y... Ancient Latin. Ancient... Ya... Yeah. Latin, ¿vale? Digo ancient para que sepáis cómo se escribe. Bueno. No insulte a nuestros oyentes que todos saben inglés perfecto. Bueno, habrá quien esté estudiando aún el B1 y puede que no haya conocido esa palabra. O nosotros no sepamos pronunciarla. Eso sí, eso es verdad. Bien, dicho esto, que siga él con la, bueno, con la presentación del podcast. Hoy vamos, ya el podcast está más que presentado de sobra. ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a hablar de la épica. Porque me has tenido que engañar pensando yo que íbamos a hablar del Real Madrid o algo. Sí, eso también, pero porque el Madrid es épico. O el Real Jaén. Eso es más épico todavía. Su sufrimiento es más épico todavía. Y su economía ya ni os cuento. Bueno, pero no. A ver, la idea del podcast es la siguiente. Bueno, si se puede llamar podcast a esto. La idea del podcast es la siguiente. Es que nosotros vamos a hablar de temas de literatura, que es quizá de lo que podemos hablar con cierto... ¿Con cierto qué? ¿De autoridad? No somos autoridades, como ya hemos dicho, pero con cierto conocimiento, eso sí. Vamos a hablar de literatura clásica, pero vamos a intentar hacerlo, y esto es una premisa que yo te hago, ya te la he hecho off mic, como dirían los expertos, fuera de micro, fuera de aire. Pero la premisa es que aquí estamos para divertirnos y para demostrar que la literatura no es un folio. De hecho, la pedagogía más moderna se pretende basarse en eso, en aprender divirtiéndose, ¿no? Como si el instituto o el colegio fuese un parque de atracciones. Sin embargo, creemos que sí se puede alcanzar el conocimiento
a través del esparcimiento. Y quizá en ello estamos, ¿no? Que... Del asueto. Del asueto y la vida muelle. Pues ese es el objetivo, ese es el objetivo. 9 minutos para explicar cuál es el objetivo. O sea, ahora tenemos 50 para hablar de épica, solamente. Bueno, la idea es hacer... Quien haya aguantado hasta aquí, que siga escuchando porque ahora viene... Ahora empieza, bueno. La idea es hacer audios de una hora, aunque a lo mejor si hacemos... 50... Se puede poner en la descripción del audio. La idea es que sí. La idea es hacer audios de una hora. Uh-huh. Intentemos que cuadren con ese tiempo, pero que si estamos hablando de un tema y llega el minuto 59, no vamos a hacer como en baloncesto, que tienen que tirar el triple. No, aquí seguimos ya hasta que se acabe el tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de la épica. Yo lo que quería, para empezar de la épica, o quería añadir algo así de pre, antes de... Bueno, ya que estoy haciendo aquí a la cámara, para que subiremos después a YouTube, y nada, y entonces he traído a la mascota de la épica, ¿no? Es un dragón de hielo de alguna empresa alemana que estuve buscando en internet, pero es que son magníficas además, por el tamaño, quedan muy bien para jugar con... Fabermeister se llama. Sí, no lo sé. Sí, Fabermeister. Pero molan porque además por tamaño quedan muy bien para jugar a cierto juego de miniaturas, que no voy a hacer publicidad porque no me han pagado y tienen mucho dinero, pueden hacerlo. No. Pero por su... Sí, quedan muy bien. Y luego tengo aquí pues el gran pedestal magnífico de un dragón negro que me regaló un amigo, o se lo compré, no me acuerdo, pero... Me lo he visto en 3D. Y el sello de los Targaryen. Y el sello de los Targaryen, que son mis favoritos, a partir del libro tercero. Bueno, ya está, suficiente. Yo lo que quería preguntarte... Esa era la previa. Yo lo que quería preguntarte era... Ahora empezamos el partido. Exacto. Ya es el sorteo de campo lo que hemos hecho. Yo lo que quería preguntarte es, si no te parece, porque yo creo que tengo la sensación de que la épica, tal y como conocemos la épica clásica, en el sentido griego, en el sentido latino y en el sentido hispánico y de las demás lenguas, podríamos decir europeo, ¿no? A nivel de literatura, cultura. Exacto. Europea. Si no te parece que es actualmente, tal y como conocemos los estándares de la épica, el género literario de la antigüedad que más lejano está de la gente actualmente, hoy en día. Si te refieres a las obras... Me refiero a la forma, me refiero a cómo se transmite, eso hoy en día es impensable. Uf, aquí entraríamos en un trabajo que no es pertinente en este programa, que sería casi de definición o de análisis de la forma, de la no épica. No es pertinente, porque... pero aquí se busca una síntesis. Claro, a ver, está de moda ciertos autores de épica. O sea, cuando hablamos de fantasía hoy en día, ¿de qué estamos hablando? En muchos casos, de épica. Es épica en cuanto a la temática, en cuanto al contenido, pero no en cuanto a la forma. Pero seguro que no. A ver, no hemos terminado... Canción de Hielo y Fuego no ha terminado. No sabemos si habrá un final propio de una obra épica, pero por ahora la forma quizás se está manteniendo. Asumiendo todo lo que la literatura ha ido... desarrollando el tema de la novela río y todo eso, ¿no? La novela coral, la polifonía. Ya te estás metiendo en conceptos que nuestros oyentes no van a entender. Siempre está Wikipedia, como. Pero a ver. Esto es didáctico, es para que la gente se entere de lo que hablamos, ¿sabes? Voy a decirlo de otra manera. La épica. Si cogemos una obra épica de la antigüedad, vámonos, por ejemplo. Algo que os recomiendo, la Ilíada. Que es lo primero de lo que... Pero, claro, a ver, nosotros tenemos un concepto de la Ilíada que cuando te lo lees, pues no es. O sea, la Ilíada no tiene un comienzo, un desarrollo, o un nudo y luego un desenlace. Ahora va a venir la otra pregunta que yo quería hacerte. Bien. Pero, entonces, hoy en día, ¿qué ocurre? Cuando leemos una novela de fantasía épica, que fíjate el apellido que tiene. Sí. Le ocurre algo, y es que estamos leyendo una novela. Cuando se leía una obra épica antes del siglo XIX, que es cuando la novela coge fuerza y ya se define, antes de eso la épica es otra cosa.
O sea, no es una novela, pero sí es épica. La épica es un concepto que no hace referencia quizá a una forma, sino hace referencia a un contenido solamente. Ya, no, pero por eso he insistido, si te das cuenta, he insistido en si podemos rebobinar el audio. Sí, no, pero... he insistido bastante, he dicho en la forma. Le voy a dar el botón. He dicho en la forma, y cuando digo en la forma me refiero a que estamos hablando, y esto tiene que quedar muy claro para quien nos oiga, y va a hacer unos exámenes. De literatura, tiene que quedar muy claro que la épica en la antigüedad, y no solo la antigüedad, sino hasta, como tú has dicho, hasta el romanticismo, es verso. Claro. No solo es verso, sino que es música. No sé hasta qué punto, hasta qué punto histórico es música. Porque la antigüedad clarísimamente es música. En la España del siglo XII es música. También. Hasta, ¿cuándo dejaría también. Porque por ejemplo la Araucana de Ercilla no sería música. No la veo yo. No, pero porque ya se concibe de un modo distinto, ya no se concibe como una obra oral, o ya, digamos, o con un destino oral. Claro, es que la épica, vamos a ver, no sé, hasta que no aparece la imprenta en Europa, siglo XV, no se puede pensar en libro. Se puede pensar en obra literaria, pero no en libro. Evidentemente se escribía, pero se escribían copias para memorizar y para usarla el que luego la iba a dar a conocer al pueblo. ¿Cómo? Pero por ejemplo, recitándola. Pero por ejemplo Lucano, que es un autor perfectamente clásico, siglo I después de Cristo, el sobrino de Séneca, para que la gente se sitúe, si es que conoce a Séneca, claro. El sobrino de Séneca, Lucano, hace una obra épica. Séneca que nació en Córdoba. Y Lucano también. Y Lucano. Que tiene, ¿vale? tiene un hostal en Córdoba. O sea, es importante, digamos, podríamos darle esa cierta importancia para hacer ese pequeño excurso. Es andaluz, aunque este podcast no está dirigido exclusivamente a Andalucía. Lucano que fundó un hostal en Córdoba, que todavía se mantiene, el hostal Lucano, que está en su calle, en la calle Lucano. Esto no es publicidad. Y para pensar que somos terraplanistas o algo. Diciendo estas cosas, ¿no? Toda publicidad. Y qué malo es que se pasa. Nada, sigue. Sí es malo, pero bueno, sigamos. No, pero quiero dejar a mi audiencia con la duda. De si soy terraplanista o no. Amigo mío. Yo es que esto es una cosa que llevo muy... Tendréis que ir a su casa a acusarle a ver qué dice. Claro. Lucano. Lucano, yo estoy convencido de Bellum Civile, la Farsalia. Bellum Civile, la guerra civil, mal llamada Farsalia. Sí. Yo estoy seguro de que ese hombre no se iba por ahí a Roma a cantar su obra. Vale. Es una obra más bien para ser distribuida entre amistades, entre grandes sabios y librepensadores de la época. Y yo no creo que la Farsalia sea una obra tal y como la conocían la épica de la Edad Media, ¿sabes? Vale. Pues aquí voy a hacer entonces una mención. Hazla. A Jacobson, que es un lingüista de principio del siglo XX. Todo mensaje, o sea, cada vez que hay un acto de comunicación, hay un emisor, un receptor, hay un mensaje, hay un contexto, ¿vale? El código, el canal. Esto seguro que la audiencia lo domine. Sí, porque desde prácticamente primero de la ESO se estudia, si no todos, casi todos estos elementos. Bien, Jacobson es como, perdona que te corte, Jacobson es como el Vicente del Bosque de la ESO. Explícame la referencia. Porque es un señor que tiene mucho respeto, es como que nadie le puede tocar. Cierto. Y como que está muy asentado, ¿no? Es como, pues eso, el Vicente del Bosque de la ESO, de la lengua. Entre los profesores, entre los alumnos, es igual, pero sin saber que se llama Jacobson. Pero se estudia, lo que él dice se estudia. Y ya a estas alturas los alumnos tampoco saben quién es Vicente del Bosque. Cierto. De hecho, hoy me he enterado que los alumnos de mi centro de estudio, de cierto curso, no voy a hablar tanto, pero no conocen El Señor de los Anillos, no se han visto las películas ni siquiera, ¿sabes? No, eso es normal. Hemos llegado ya a ese punto, ¿no? Cuando en mi época adolescente era lo más normal, pero bueno, a lo que iba este señor. Yo te digo una cosa, perdóname que te corto otra vez. Sí, sí. Te digo una cosa, yo prefiero que conozcan ahora El Señor de los Anillos 10 personas y sepan valorarlo
antes que lo que pasa cuando una cosa se vuelve muy a lo que famosa. Pasó, a lo que pasó en aquella ahora, época. Ahora, por ejemplo, la gente habla de Juego de Tronos porque le gusta Jon Snow y le gusta la relación que tiene. Bueno, no lo perdona, diga, no hagamos spoiler. No, porque además me lo harías a mí, no. Que me quedé en el quinto libro. No hagamos spoiler, no, yo estoy con la serie ahora. Quiero decir, el libro, ya sabes que lo dejé, bueno, no lo dejé, sino que no he seguido. O sea, ahora mismo la gente dice, ah, Juego de Tronos es muy bonito, además con esta voz, Juego de Tronos es muy bonito, no sé qué. No entienden la mitad de las cosas. Mucha gente no entiende la mitad de las cosas, no entiende el drama que hay en tal o cual personaje, solamente ve el que le cae bien y el que le cae mal. La gente normal hace esos análisis tan... O el que es guapo y el que es feo. Ah. Entonces la gente se queda en esos análisis tan plano. Tenemos que ser héroes como nosotros, sin subirnos a la parra, como sin caer en hibris. Pero tenemos que ser héroes como nosotros que analicemos esas cosas y estemos ahí para decirle, no, es que esto es así porque claro, la importancia que... de esta escena no recae en que este personaje ha dicho esta palabra, sino en que está sufriendo detrás. Entonces, un drama. Está claro, es un topicazo muy grande, pero está claro que es mucho mejor 10 personas que valoren algo. ¿Eh? Que una masa de ahí de, bueno, esto es un tópico muy grande, pasa a lo que estaba diciendo de Jacobson. Claro, está diciendo Jacobson que, claro, hay que tener en cuenta que hay un receptor y hay un emisor, pero es que el emisor, su importancia, sí, lo que va a decir. O una de su importancia recae en su intención comunicativa y en el público objetivo de la obra. Es decir, un escritor muchas veces escribe, o normalmente la teoría dice que escribe pensando en quién va a leer la obra o a quién quiere dirigirla. Claro, Lucano escribe una obra pensando en cierta aristocracia. En los huéspedes de su hotel. Claro. Lo tiene en el hotel de Córdoba, calle Lucano. Pero la obra de Homero ya era popular cuando él la... Bueno, vamos a decir, él, entre eso, comillas... Cuando la obra se pone por escrito, ya era popular, porque era una obra... bueno, no sé cómo decirlo. Era una obra que venía de varios siglos atrás, sí, reproduciéndose oralmente. Sí. Porque se han encontrado textos en otra lengua que trata la misma, o sea, los mismos versos en otra lengua, el hitita, pero bueno, ahí no vamos a entrar. No entré. Entonces, en el hitita porque puede... La intención de que se pusiera por escrito la obra de Homero, la Ilíada, no se sabe cuál sería, pero puede ser que fuera simplemente la memorización. Hay varias teorías. Una es que, la escuela homérica, los recitadores, los aedos de la época, pues, necesitaban, pues, quisieron tener ese soporte escrito para poder memorizarlo. En la Edad Media Española ocurre igual. ¿Qué pasa con Ercilla? Ercilla sería un lucano. Seguramente. Ercilla, claro. Su intención no era que su obra se recitase de memoria en las plazas, sino que su intención era escribir demostrar su sabiduría, su conocimiento, su pericia poética. Entonces, ¿a qué viene lo de Jacobson? ¿Por qué? Me perdí ahí. Sí, muy sencillo. Tanto Lucano como Ercilla... Como el que puso por escrito la obra de... iba a decir del Cid Campeador. Ah, vale, sí. Su tenían objetivos distintos, tenían unas intenciones comunicativas distintas. Claro. Para uno era dar a conocer sus conocimientos y su sabiduría. Y firmaban la obra y la daban a conocer a aquellos que lo iban a poder entender y valorar. Mientras que otros la escribían para dar a conocer, unos hechos... Y además bajo unas condiciones formales concretas, que en este caso era por recitar, o sea, para aprenderte de memoria una obra y poder darla a conocer, es más fácil en verso y cantarla o recitarla que aprenderte prosa, de memoria, palabra por palabra, porque eso era fundamental. Esto hay mucha gente que no comulgará contigo en lo que acabas de decir, si es que se ha enterado de lo que has dicho. He sido quizá un poco... No lo sé. Se entiende que... No subestimemos ni tampoco sobrevaloremos. Lo que tú haces, lo haces. Es decir, no es lo mismo que tú digas algo para que lo que estamos haciendo ahora mismo. Sí. Estamos intentando hacer algo para que lo entienda la mayor... Sí, abarcar como Zulu, abarcar lo más posible. Efectivamente. Queremos abarcar que todo el mundo nos pueda entender. Si yo quiero hacer... escribir o comunicar algo que solo quiero que lo entienda una élite, pues a lo mejor uso un vocabulario concreto, uso una forma, y además firmo. Y es lo que hizo Lucano y Ercilla,
Lope sí. de Vega, en fin, hay una serie de escritores que buscan hacer épica culta, mientras que otros quieren hacer una épica popular. Y entonces, y eso al final eso es lo que voy. Repercute en la forma. A eso es lo que iba al principio, es la épica popular no hay actualmente. ¿Qué épica popular? ¿La gente que los cuenta cuentos? No es épica. No hay épica en verso. Eso. No. Ni popular, ni épica popular. Sí. Va gente cantando por ahí en las paradas de metro. ¿Por qué Canción de Hielo y Fuego no es épica popular? Es épica popular. Vamos a ver, nace de una novela. Sí, porque ya la épica. Claro, pero la épica está en la forma o está en. En lo. O está en. Es que claro, es en lo que, sale, que se cuenta. Un debate que puede recorrer todos los episodios del podcast. Porque sí. Sea, estamos hablando al fin y al cabo del mundo clásico. El mundo clásico, nos guste más o nos guste menos, la importancia de la forma es brutal. Porque gracias a la forma sabemos distinguir los géneros poéticos. Pero actualmente pasa igual. Lo que pasa es que cambian las formas porque cambia ese mundo. Tú hablas del mundo clásico, pero cuando ese mundo se acaba es como que se cierra. Y al cerrarse ese mundo ya han surgido una forma de transición o formas nuevas totalmente, ya no podemos pensar en que un contenido que siempre es permanente, es universal, es eterno, se vaya a mantener con la misma forma, porque ese mundo cultural ya se ha cerrado y claro, hay otro. Claro. Entonces podemos pensar en los mismos contenidos pero con formas distintas. Es imposible pensar en la épica ahora mismo en verso. A eso me refería. O sea, la pregunta que te hice en el minuto 11 la respondí en el minuto 27. Vale. Bueno, pero ha servido porque hemos hecho un buen repaso de ciertos elementos importantes. Entonces, si te parece, ahora vamos a... la otra pregunta que yo quería hacerte es la siguiente. Tú piensas que... Bueno, ahora ya metidos en Homero, ¿vale? Uh-huh. En Homero, el poema más importante, bueno, son dos, evidentemente. Entonces vamos a decir que los cantos homéricos, eso no lo concibes, no lo... Los himnos homéricos son posteriores. ¿Y la Ilíada y la Odisea son coetáneos? No, posteriores, me refiero muy posteriores a Ilíada y Odisea. Vale, no, lo digo porque todo se le asigna a Homero... Pero Homero no se sabe de Homero, pero... No se sabe de Homero, pero es que se sabe... Pero sí que se intuye o se tiene casi claro que los himnos homéricos... No, sí, claro. ...tienen un nombre homérico porque no le querían poner el himno de Pepe, ¿sabes? Pero... El himno del Juli. Claro, pero también se sabe que la Odisea no es del mismo autor, el que lo puso por escrito, que Homero, o sea, que la Ilíada, porque son lenguas distintas. Y dentro de cada una de ellas también. Hay fragmentos. Y ahí es donde entra la pregunta que quería hacer. La pregunta era, porque dice, vamos, lo vamos a leer aquí, que por eso tengo, vamos a utilizar esto por primera vez, la tablet esta. Y dice que la Ilíada, ¿dónde está esto? Dice, la Ilíada no narra la guerra de Troya. No. Sino que tan solo narra, esto lo estoy leyendo, ¿eh? Uh-huh. Ya sé que tú lo sabes, pero para los que no estén viéndome. Que tan solo narra los hechos acaecidos en 9 días del último año de esta guerra. Todos los demás hechos de la guerra de Troya, como son la boda de Tetis y Peleo, el juicio de París, el rapto de Helena, caballo de Troya, son anteriores o posteriores a la Ilíada. Entonces yo te pregunto una cosa. Esto no había caído yo en la cuenta, que seguramente es una cosa que han dicho 100.000 personas en el mundo. Pero como no somos investigadores profesionales, contratados como otros. La historia griega es inmensa. Durante la época oscura, que seguramente sería el periodo de formación de los poemas homéricos. Bueno, seguramente no. Casi seguro que la época oscura es el periodo de formación de los poemas homéricos. ¿No te cabe la idea, o no has pensado nunca en la idea, porque yo no lo había pensado, de que esto de la Ilíada solamente fuera una pequeña parte de todo lo que es, fuera un extensísimo poema interminable que narrara toda la guerra de Troya? Me lo puedo imaginar por un hecho. Y es que, como tú bien has dicho,
solo narra 9 días de 10 años. Yo lo he leído. Bueno, lo has leído, ¿no? Yo aquí también me pregunto que si eso de 10 años y 9 días no deja de ser algo, digamos, algo arbitrario o una convención para este, en este caso concreto. Bueno, evidentemente nadie es capaz de narrar los 10 años de la guerra de Troya. Pero tampoco se sabe si duraron 10 años aquella guerra. Una guerra que sabemos que existió. Una guerra que hubo. Pero, deja, bueno, si termina y ahora digo yo algo. Entonces, simplemente, ciertamente una guerra no dura 9 días, dura años o meses o lo que durase. Pero no 10 años. Es decir, en el sentido de claro, que 10 años, si te fijas, todas las cosas griegas de la mitología durante ese periodo son 10 años. ¿Cuánto tiempo pasa entre que Perseo lo tiran? No lo sé, me lo estoy inventando. Pero ¿cuánto tiempo pasa entre que Perseo llega al lo tiran al mar y se hace, digamos, con él, con tal cosa? 10 años. ¿Cuánto tiempo pasa entre que la primera expedición a Troya y la segunda? 10 años. ¿Cuánto tiempo? O sea, los 10 años es como, ponme una fecha así X, y siempre son 10 años. Sí. Entonces, obviamente la guerra de Troya no son 10 años. Claro. Y además, y no se narra entera, o sea, seguramente son 10 años porque a lo mejor era una fecha literaria que se usaba para decir que algo había tardado mucho, pero dentro de la expectativa de la vida de un hombre maduro, de un guerrero. O sea, de un presidente de Venezuela. Por ejemplo, ¿no? De un Maduro, de algo así. De un Chávez. De un Chávez. 10 años, pues algo lógico, pero bastante amplio, ¿no? No, igual que cuando nosotros decimos, uf, esto, has tardado 1000 años en venir, pues son exageraciones en ese tipo. Ahora, si es cierto que si solo hay 9 días, posiblemente hubiese, no que la Ilíada sea un fragmento, sino que la Ilíada se genera a partir de una épica previa, más amplia, y ya podemos decir, seguramente, extranjera. Porque, en fin, se ha visto cómo hay versos enteros de la Ilíada que, bueno, son, no tenían copyright. Es que no es ni traducción, o sea, es una casi una transliteración, como se puede ver en un libro que, bueno, es muy interesante. El de Latach, ¿no? Sí, el de Joaquín Latach, que se llama, un tío húngaro. Sí. Básicamente. Se llama Troya y Homero, si no me equivoco, el libro, muy interesante. Algo así. Bien, ¿Ahí va a pasar otra cosa o qué? No, quería decir que sí, que a pesar de que yo soy el que maneja el podcast, tú eres el que pasa los temas, ¿no? No. Yo estoy contestándote porque mis respuestas suelen ser largas. No, pero ahora te voy a, seguramente habrá alguien en el que está escuchando ahora esto en este momento, que pueden ser todos los momentos, porque para eso es una cosa que le da el play cuando quiere. Ahora mismo seguro. Como wifi, ¿no? Que es ubicuo, está en todos los sitios. Esto no es ubicuo. Mucha gente que está escuchando, o por lo menos una persona que está escuchando esto en este momento, estará diciendo, estará llamándome idiota. Bueno, mucha gente me estará llamando idiota, pero una de ellas en particular lo estará haciendo por el siguiente motivo. Lo estará haciendo por el motivo de que si la Ilíada dice que van a narrar la cólera de Aquiles, que es lo primero, que es la primera palabra que aparece, sí. Menin, la cólera de Aquiles. ¿Podrías recitarnos el primer verso de la Ilíada? Menin ahí desea pelea de agileos, ulomenin. Ulomenin ya es parte del segundo. Vale, pero sí, pero hay que terminar la frase. Yo ya me he cedido y me he ido ya al segundo. Espero que no me castiguen los dioses. Te exceden mucho. Los dioses. Bueno, entonces, Me puede decir alguien que sea muy espabilado. Si el primer verso de la Ilíada empieza con la palabra Menin y es el proemio y es lo que se sabe de lo que va a hablar y habla de eso en la Ilíada, ¿cómo eres capaz de decir que esto formara parte de una cosa, de una épica mucho más extensa y eres capaz de decir que esa Ilíada solamente es una parte? Y yo tengo la respuesta, no sé si tú la tienes. No, sería divagar. O sea, que si puedo intentar, basándome en mi experiencia quizás como lector o como tal, pero no tengo la respuesta. Pues te la voy a dar yo. La respuesta es la siguiente. Sabes que en el libro segundo hay una cosa, en el libro segundo de la Ilíada, en el canto segundo, libro es las cosas normales, el canto es la Ilíada, la épica es canto. Sabes que en el canto segundo hay, a mitad del canto por ahí,
Pues hay una cosa que se llama el catálogo de las naves. ¿Sabes lo que es? Bueno, ¿sabes lo que es? Sí. Entonces, en ese catálogo de las naves se hace otro proemio. Proemio significa otro anuncio, es como otro... El proemio podemos compararlo a esos 5 minutitos de película que echan antes de que te la pongan en Antena 3. Te voy a hacer luego una analogía con respecto a eso, pero sí. Tengo otra comparación mejor. Entonces, ese proemio... ¿Con lo de la película te refieres? Con lo de los proemio. Ah, vale. Pues hay otro proemio dentro de la Ilíada que va a hablar del catálogo de las naves. Es decir, está clarísimo que la Ilíada está compuesto de varios poemas. Y esto se ve muchísimo más evidente en la Odisea. De la Odisea, evidentemente, tenemos el núcleo de Odiseo, que por eso se llama así. Pero ¿cómo empieza la Odisea? La Odisea empieza con la telemaquíada, o la telemaquia, como dicen algunos. Que sería el principio de cuando su hijo Telémaco está buscando... Al padre. Está haciendo un quién sabe dónde, ¿no? Con Paco Lobato. Esto sí que no lo va a entender. Eso es una referencia... No. Está haciendo un programa de los 90. Del Pleistoceno. De época de dragones. Pero Paco Lobato está vivo. Eso sí. Está vivo. Ya está, comenta lo que quieras. No. Me refiero que no es óbice, no es una... No es un obstáculo para que nosotros digamos que para que yo diga en este caso que la Ilíada pudiera ser una parte de algo más grande, que evidentemente no sería el mismo ritmo. Pero poder estar... A ver, la Ilíada... Porque a 24 cantos por 9 días, el poema saldría... Ni Google podría rastrear eso. Es que, bueno, a ver, puede ser... Que esté compuesta a base de retazos que se han ido uniendo y... No, puede ser, no, seguro. Seguro, y además con fragmentos, diga, quizá de unión entre uno y otro, y quizás creados ad hoc, y bueno... Y, ad hoc significa para la ocasión. Claro, de hecho para ese... con ese fin en concreto. Y además, la propia lengua, así que yo creo que la propia lengua de la Ilíada seguramente te puede ir dando información acerca de eso. Hay que decir a los que nos están escuchando que la Ilíada no está escrito en un griego clásico ni siquiera arcaico, que decir, no. Es como un, hay que decir, es un batiburrillo, nadie hablaba ese griego. Hay que decir a los que están escuchándonos que se escribió en griego, que por mucho que aprueben la que por mucho que aprueben la selectividad no van a entender a Homero. Ni quizá haciendo filología clásica, porque pasa como con Platón. Pues no le quite la gana a la gente de estudiar. Pero la gente no puede estudiar filología clásica por Homero. Es decir, hay que estudiarlo... Por mí. No sé, sí. Hay que estudiarlo por mí. Para seguir el ejemplo de Manuel Barroso. Y acabar como estoy acabando. Haciendo podcast. Haciendo podcast. Casero. Bueno, Casero fue la obra de Homero. Seguramente. No. No, porque era ciego y era vagabundo. Sí. Eso es. ¿Quieres comentar algo? Algo especial. Pues sí, vale. Decir cosas, pero es que yo quiero preguntarte si sabes cómo murió Homero. Homero, sí, Homero iba andando por el campo, pero como no veía, se tropezó con una piedra y se cayó a un río. Lo que no sé es qué río era. No, eso no es lo de Homero, ¿no? Eso te lo acabas de inventar. Sí, pero tenía algún porcentaje de probabilidad había de que acertar. No. Homero iba en un barco. Homero iba en un barco y... ¿Sabes qué? Bueno, se está dando por sentado que Homero existió. Vamos a ver, yo estoy hablando de la Vita. De la Vita Homeri. Ah, vale, está hablando de una obra que te cuenta su vida. Sí. Vale. Que esto es una cosa que nuestros oyentes tienen que saber. Que igual que nosotros fantaseamos en el año 2019 con estas cosas, también lo hacían los antiguos. Y también decían, ¿cómo sería la vida de...? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces... Una especie de biografía. Porque cuando alguien hace. Suerte. Es una suerte de biografía. Hoy en día, cuando se hacen biografías, tampoco contamos la verdad. Contamos, seleccionamos datos e inventamos otros. Que eso vendrá. Este tema, este topic que tú acabas de presentar, vendrá mucho más a colación en el tema de en el podcast de la historiografía. Que no sé con quién lo voy a hacer todavía. Lo dejaremos para el siguiente podcast. Exacto. En la historiografía, cuando hablemos de la pugna. Una metafórica entre Heródoto y Tucídides, hablaremos de eso, pero bueno, hoy no es el tema. Entonces, que
que se me ha olvidado también. Era sobre la vida, la muerte. La muerte de Homero. Uh-huh. Pues que Homero estaba en un barco, que viajaba mucho. Uh-huh. Y le dijeron los marineros de ese barco: cuanto más, menos tengo. Y cuanto menos, más tengo. Y Homero se ofuscó tanto con ese acertijo que por el estrés se murió. Tuvo un shock. Sí, fue por el estrés. Y las vidas de los autores clásicos siempre son así de traumáticas al final. Uno, a Esquilo, bueno, en la tragedia hablaremos de Esquilo, que le cayó una tortuga en la cabeza. Homero. El más grande del mundo. Homero se... que caiga una tortuga del cielo. Sería muy a Eurípides se lo comieron los perros. Bueno, eso tiene más sentido. Porque perro hambriento ahí por ahí. Empédocles se tiró al volcán Etna. Quería conocer a Vulcano. ¿Eh? Y bueno, Homero, perdona, a Hefesto. Y Homero le dijo, y a Homero le dijeron: cuanto más, menos tengo. Y cuanto menos, más tengo. O algo así. A lo mejor los que se sepan el acertijo comprobarán que lo estoy diciendo mal. Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Hoy en día siempre decimos: cuanto más dinero tienes, eres más infeliz, menos feliz. No. Pero es que, ¿digo la solución ya? También está recogida en la obra. Sí. Ah, ¿cuál es? Los piojos. ¿Y qué más? Cuanto más te rascas, menos tienes. Y cuanto menos te rascas, más tienes. No puedo creerlo. No puedo creer que la vida del poeta épico más famoso e importante por culpa de unos piojos sea tan banal y tan frívolo. Y se arrojó por la borda. Pues no lo sé. No me acuerdo. O sea, a lo mejor es porque se tiró para atrás de la desesperación. Se dio un chocazo recobró la vista y no pudo soportarlo. No lo sé. Desde luego. Bueno, en fin, esto. Hemos hablado un poquito de la Odisea, de la Ilíada, pero de la Odisea no hemos dicho mucho. La Odisea, yo lo que más resalto de la Odisea, son 44 minutos y no hemos salido de Homero todavía. Lo que más me fascina de la Odisea es que son un poco dos mundos distintos. Y luego dentro de que estamos hablando de un personaje que aparece en los dos. O sea, vamos a decir que la Odisea es un spin-off. ¿No? ¿Uno piensa que es un spin-off? Bueno, no lo piensa, es que es verdad, es un spin-off. Necesito la traducción de spin-off. Spin-off es cuando un personaje, como por ejemplo Aída, es un spin-off. Vale, Aída, claro, porque un personaje de otra... Exacto, pues imagínate la comparativa entre Odiseo y Aída. ¡No! No. Bueno, me lo imaginaré, pero es complicado. Aída de Telecinco, no de Verdi, evidentemente. Ya. No, si fuera de Verdi estaríamos hablando en un plano mucho más serio, pero no tenemos esa cultura. ¿Cómo se llamaba el hijo de Aída? ¿El Macarra? ¿El Salva? No. Dilo. Bueno, que no lo sabe. Desde el equipo de producción de mando, no. Jonathan. Jonathan es Telémaco. Ahí vengando la muerte de su padre, buscando ahí. Es que. Y Pepe Villuela es el Néstor, ¿no? Néstor de Pilos. No, ya me perdió. Pepe Villuela. Sí, Pepe Villuela, no sé. Pepe Villuela, sí sé que es Pepe Villuela. Que no sé qué es. Néstor, es que no lo había entendido. Néstor de Pilos. Néstor de Pilos es que llegaba a su palacio y te daba un montón de bolis, ¿no? Bolis azul. Claro, o bueno, o negro. Ahora podía elegir entre tinta gel o tinta de la otra. Bueno, da igual.
como decimos, volvemos a la conexión. Hemos dicho que la Odisea es un spin-off. Nos hemos divagado un poquito, pero es verdad, es una cosa que un personaje que salía, pero si te fijas tú en la Odisea de perdón, en el Odiseo de la Ilíada y en el Odiseo de la Odisea hay diferencia. ¿No lo has notado? El Odiseo de la Ilíada es una persona inteligente. Yo creo que no es tanto guerrero como un gobernante inteligente, pero un poco también... El picio. Pero también con mala idea, ¿no? Sí. No es buena gente. Vamos a narrar aquí, para nuestra audiencia, vamos a narrar el episodio de Tersites. Tersites es un caudillito, un jefecito, como Mascherano. Uh-huh. Que por lo visto estaba como medio cojuelo, ¿no? Como que tenía ciertas taras físicas, ¿no? Y entonces en la asamblea de los griegos, el que se opone a Tersites resulta que es Odiseo. Y Odiseo llega y le dice, ¿dónde vas tú que me vas a hablar? Que tú físicamente eres un petardo, me vas a hablar tú. Y empieza a darle porrazos al Tersites este, y los griegos se ríen. Es decir, esta es la consumación máxima de dos cosas. Primero, del carácter de un Odiseo siempre dispuesto para meter la puya, para meter ahí vamos a darle ahí caña al que queramos, y voy a hacer como el graciosete del pueblo, del campamento, ¿no? El campamento militar, sí. Y luego otra cosa muy interesante, que es la calocagacía, como tú bien sabes, que es la importancia que tiene el físico, aparte de la prestancia, aparte de ser alguien muy bueno en la guerra, también es importante el físico. De hecho, los griegos no eligen a Ribery para gobernar los ejércitos, ¿vale? Por favor, Ribery, no nos denuncies. No. Iván Campo tampoco, por favor. Pero yo no he hablado de Iván Campo. Pero a mí me decían Iván Campo. Quería hacer la referencia. Bueno. Pero no te parece a Iván Campo, te lo aseguro. Es que antes tenía pelazo. Ah, vale. Iván Campo es un jugador, ¿vale? De los 90. Bueno, el Odiseo de la Odisea, sin embargo, parece que es un padrazo. Uh-huh. Parece que todo lo que hace está justificado porque va a llegar a su... Es decir, también es un pillo. Claro, hasta lo de Circe y todo. También es un pillo. Pero parece que como ahora que está justificado porque va a volver a su casa... Por el final, digamos que por el final que hay de la obra, ¿se justifica todo lo que viene antes? En este caso no se puede decir spoiler, ¿no? Porque está en los propios apuntes y se ve cómo termina, ¿no? Vamos a ver si es verdad esto. Bueno, pero aquí no va a escuchar gente que quién sabe, ¿no? No, pero los apuntes los... Bueno, sí. Sí, el que no tenga los apuntes... Mis alumnos que cuando escuchen esto también... Ellos que saben de apuntes. Pero, hombre, pero yo creo que hay que hablar del final, ¿no? Yo creo que una cosa es spoiler y otra cosa es Odisea. Yo solo he dicho que según el final se podría, a lo mejor justifica, para un griego estaría justificado todo lo que viene antes. Pero no para Cavafis. No para Cavafis. No. Y pero bueno. Cavafis es Cavafis que se centra en otra cosa. Ya. En una especie de nostalgia y melancolía. Ya. Bueno, Cavafis es un poeta griego podemos decir de la actual, o sea, no es actual. Bueno. Pero podemos decir de la época. De la época ya contemporánea, eso sí. Es posterior al romanticismo, ¿no? Ahora vamos a quedar mal por no sabernos las fechas. Pero yo, para mí que es posterior. Pero bueno. Tú puedes ser romántico en el siglo XXI. Sí, yo lo soy. Pero es que romántico, vamos a explicarle a la audiencia que romántico no es regalar bombones. No, eso es rosa. Rosa. Claro.
rosa, regalar bombones era ser la literatura rosa. Rosa es distinta a rosa de literatura, claro. No de Rosa Parks, de Rosa Parks no. No, no, tampoco a la onda, a la onda lumínica que en nuestra retina se en nuestro cerebro se traduce por el color rosa, está claro. Bueno, entonces no sé, es que no sé, se nos va aquí la vida. Deberíamos hablar de Virgilio, ¿no? Vale. Deberíamos hablar de Virgilio. Fíjate la gran diferencia que hay entre Homero y Virgilio. Porque mientras que Homero es el por así decirlo, el primer representante de la literatura griega. Bueno, esa cosa a la que llamamos Homero es el primer representante de la literatura griega. Sin embargo, Virgilio aparece muy tarde. No tarde, pero aparece como a las 7 de la tarde de la literatura, ¿no? Latina. Entonces, y si hablamos de literatura clásica, porque se suele meter en el mismo bloque, exacto, ya a las 9 de la noche. A las 9, sí. A las 9 ya cuando los lunis te echan a la cama. Entonces, Virgilio, en ese papel de épico nacional, lo tenía bastante más difícil. Porque no es un tío que se dedique a una épica que se está recogiendo a lo largo de los siglos, sino que dice, es que yo aquí tengo un vacío. Claro. Que lo más parecido que tenemos a Homero los romanos es Ennio. Oh, tite, tute, tati, tibi, tanta, tirane, tulistis. He dicho tante. Bueno, pasan, es tanta. Lo más parecido que tenía era un tío que decía esas cosas, ¿no? Y aparte la épica romana estaba en salud. Bueno, había una traducción de la Odisea, de Livio Andronico. Pero que es una traducción, al fin y al cabo. Sí, la Odusia. Y luego estaba también... Pero yo lo pronunciaría Odisea. Odisea. Por algún motivo que no quiero ahora mismo explicar, creo que esa U se pronuncia una U. Y luego estaba también Silio Itálico. Silio Itálico, el Sili de toda la vida. El Sili, claro. La Sili, tú le dices a la Sili, Sili, abre la ventana. Y Sili, que está conectada a la base de datos de tu casa, te escribe una traducción de. Claro. Te escribe un poema. Claro. Bueno, entonces, Virgilio, centrémonos. Virgilio, el papel de Virgilio en la literatura latina es mucho más complicado que la cosa que conocemos como Homero, porque de repente tiene que crear una fantasía de que eso siempre ha estado ahí. Y yo no sé hasta qué punto los romanos creían que había sido Virgilio el que había inventado la historia de Eneas y tal. Evidentemente no la crea Virgilio, evidentemente es una cosa que él recoge. Pero no sé hasta qué punto los romanos de la época son capaces de dictaminar, de discernir hasta qué punto es Virgilio el que ha metido el no sé si me estoy explicando, el mito tal, o hasta qué punto es una cosa que él ha recogido. Precisamente es que yo te iba a preguntar sobre eso, que eres el entendido. Porque yo tengo aquí una duda. O sea, yo creo que tú estás dando por sentado que el pueblo griego antes, cuando era ágrafo, tenía un conocimiento de lo que posteriormente se convirtió en cultura escrita o en historia escrita. No, yo no estoy dando hecho por eso. No, no lo estoy dando hecho. Y los romanos no la tenían, o no se sabe. No lo estoy dando por hecho. Simplemente estoy diciendo que cuando la cultura griega borbota empieza a surgir, ya los poemas homéricos están. Y eso no pasa en la literatura latina. Claro, tú te refieres a cultura clásica borbota, a cultura griega borbota, como hablando de cultura clásica. Sí, sí. Vale. Sí. Cuando Homero, pero yo voy más atrás, cuando Homero pone por escrito su obra, a pesar de que seguramente no hubiera prácticamente no había nada más escrito, ¿el pueblo conocía esa obra? Yo me imagino que sí. No, la obra no. Si se pone por escrito es porque seguramente era de las conocidas.
Resulta que cuando hablamos de Grecia, sí, está poniendo por escrito cosas que se están cantando. Supuestamente, claro, una teoría, y seguramente sea lo más factible. Y aunque la gente no conociera los poemas, uh-huh, sí que conocía el mito. Claro. Pero hasta qué punto... Y tú me estás preguntando que si en Roma... O sea, tú te estás preguntando que si en Roma eso, claro, es igual. ¿Hasta qué punto la gente era tan, tan partícipe del mito de Eneas y de la creación de Italia, por así decirlo, como la conocemos? ¿Cómo le llega a Virgilio el conocimiento del mito griego? ¿Porque era vox populi o porque era una cosa o era una historia literaria que solo conocían unos pocos? Porque, no. Porque como si hoy en día hablamos de Ana Karenina, sí, a lo mejor la gente ha escuchado hablar, pero ¿quién se la ha leído? Muy poca gente, ¿no? Pues Guerra y Paz. Guerra y Paz también. Pero bueno, podemos irnos a obras de estas que ha leído una minoría. O sea, estamos hablando de que como los viajes Virgilio, de por ejemplo, hablamos de que Virgilio populariza algo que todo el mundo conoce o populariza algo que nadie conoce. Perdón. Virgilio populariza algo que nadie conoce o Virgilio pone por escrito algo que todo el mundo conoce. Digamos que esa es la diferencia. Yo creo más en lo primero. Yo creo más que el tío ha sacado cosas que se decían y ha creado, bueno, yo creo que es el sentir mayoritario de la filología latina, ¿no? El tío saca de su experiencia cosas que sabe que se dicen, pero solamente hay que fijarse en las referencias que hay a la familia de Julio César, porque eso es otra cosa. Mientras que los poemas de Homero nunca es muy arriesgado decirlo, ¿no? Sobre todo con 48 cantos que hay que dominar para hablar de Homero. Pero normalmente la poesía de Homero no suele haber, porque como no se sabe qué fecha estamos hablando, no hay una referencia al mundo actual, no hay una referencia al mundo contemporáneo de Homero, no te dice el poeta, esto está pasando en mi época. Sin embargo, en Virgilio sí que, aunque él hace una obra para la posteridad, pero sí que se sabe perfectamente que estamos en la época de Augusto, se sabe perfectamente que es un poema. A lo mejor es porque a ti cuando te dicen algo tú ya vas buscando las cosas y vas buscando las referencias, pero yo creo que se ve clarísimamente como Virgilio está influenciado por, porque esto no lo hemos dicho y la gente no lo sabe, Virgilio escribió el poema obligado. Virgilio escribe la Eneida obligado por un señor que gana una guerra, que se impone a su antiguo colega, que es Marco Antonio, y le dice, oye, es que ahora tenemos que tener un canto nacional para saber que Roma es la crema, ¿no? Que Roma es lo máximo aquí, ¿no? Es que aquí estamos hablando ya, o sea, aquí fíjate las diferencias. Primero el contexto cultural. Hablamos de una cultura ágrafa, la Grecia del siglo VIII, VII, o antes. Antes de Cristo. Cuando el alfabeto fenicio todavía se está experimentando en muchos sitios de Grecia y de maneras distintas, con letras como la copa, la digama y estas cosas. Valores distintos para la ETA también. Bien, pues estamos hablando de un, mientras que en Roma estamos hablando de una cultura culta, o sea, suena un poco pleonásmico, no, pero es culta. Es una cultura grafa, o sea, ya no es ágrafa, ya es grafa, ya es una cultura, escribe, que es una cultura que tiene un bagaje, y no solo eso, que siempre ha nacido con el espejo de Grecia. O sea, entonces, Grecia nace con el espejo de quizás culturas orientales, pero que tampoco del que tampoco se ha conservado gran cosa, claro, no, o sea, gran cosas patente, muy valiosas, sí, pero no en cantidad. Sin embargo, cuando hablamos de Roma estamos hablando de que intenta imitar a Grecia en cuanto a cultura, o sea, ya tiene algo detrás a lo que imitar de verdad. De hecho, si solamente los estudiantes que están escuchando este podcast miraran los temas que hay en la selectividad, por lo menos aquí en Andalucía, de, no lo hemos dicho, pero somos andaluces los dos,
si miraran los temas, se darían cuenta de que son los mismos temas en griego y en latín. O sea, esto no es casualidad. Esto es porque el latín... Yo siempre digo que que el griego lo estudiamos gracias a los romanos. Si no hubieran existido los romanos, no estaríamos estudiando, no sabríamos nada del griego actualmente. Igual que se ha perdido el fenicio, porque no hubo ninguna cultura que tomó al fenicio como referente, aunque influyó, pero nadie lo tomó como una referencia a la que imitar. Y se han perdido así tantas otras. Es igual, o sea, es decir, si se conserva, voy a poner otro excursus. Si conocemos el sumerio, es porque los acadios, que es otro pueblo distinto que conquistó a los sumerios, tomó a la lengua sumeria como una lengua de cultura y sobre todo religiosa, porque se conservó para la... O sea, los acadios cogieron una lengua extranjera para tenerla como lengua de altísima cultura. Claro. Es como el cueña dentro del mundo del Señor de los Anillos. Final, o sea, la conocen 5 personas, ¿no? Mundo y solo se usa para lo que se usa. Tolkien. Bien, pues, esas dos diferencias. Diferencia de que la obra de Homero se escribe con unos fines distintos que la obra de Virgilio. Uh-huh. Con unas motivaciones distintas. En un sitio es complacer a una aristocracia. Al poder, que seguramente. He hablado de Virgilio. Por lo que acabas de contar, ¿no? De cómo lo escribe obligado. Sí. Homero escribe una obra, no para. En principio, ahora no Homero. Es una obra anónima. Es una obra que no se escribe para. Digamos, satisfacer a nadie. Sino para ofrecer. Bueno, hay distintas teorías. Pero el objetivo, al fin y al cabo, seguramente sea poner por escrito, en un soporte durable, algo que estaba en la memoria. Claro. Más allá de que sea para soporte para ayudar a los estudiantes a memorizar. Puede que fuese para que se pudiera distribuir por distintas ciudades griegas. Ya ese objetivo es secundario. Lo importante es que algo que estaba en la memoria se escribe. Virgilio lo escribe desde cero. Pudiera coger cosas, pero... Lo escribe desde cero, no se conserva nada referente a... Lo escribe desde cero y... Desde cero, pero tomando cosas de la cultura griega. No sabemos qué escribió Ennio, porque Eneas, hay que tener claro que no es un personaje que se lo invente Virgilio. Ah, evidentemente, sí. Es otro spin-off, la Eneida es otro spin-off, de hecho. Sería como el spin-off del spin-off. No, porque no viene de la Odisea, ¿no? Viene de la Ilíada, Eneas, ¿no? Pues sí, la verdad es que corto se nos hace el tiempo, macho. Vamos a tener que ir despidiendo, si te parece. Vale. Más que nada para que la gente, a la hora de ver el archivo, no diga, esto es muy largo, no lo quiero. Vale, entonces, vamos a despedir más que nada por eso, porque si fuera por seguir hablando... Se quedan muchas cosas en el tintero. Es que no hemos hablado de nada, en verdad. Yo hubiese llegado a la Edad Media, en realidad, no. Europea, y hubiese hablado de cómo para los vikingos, bueno, para vikingos no, vamos a hablar bien, para Snorri Sturluson, los dioses, los Aesir, son dioses que en realidad son héroes de la guerra de Troya, que llegan a Dinamarca. Bueno, sí. No recuerdo exactamente. Iba a decir a Asgard, pero no estoy seguro si era Asgard, ¿no? Pero quiero decir, son esos dioses en verdad son héroes de la guerra de Troya. O sea, llega hasta ese punto al querer unir la cultura vikinga. O sea, estamos hablando de un islandés del siglo XIII o siglo XII. Quiere unir su cultura, su leyenda, su mitología con Troya, ¿no? Claro. O sea, llega hasta ahí la influencia de la importancia. O la influencia de la guerra de Troya. Es otro spin-off entonces, ¿no? Esto va de spin-off. Es una intertextualidad, es decir, es una referencia a otro texto forzado, pero muy interesante, porque además también hay referencia a Cristo al comienzo. Y... Es curioso cómo se puede extender los brazos, los tentáculos de este tema por muchos sitios. Hay obras medievales españolas que te cuentan la guerra de Troya también. Es totalmente impresionante, ¿no? Todo lo que podemos encontrar. Bueno, y en Francia hay más todavía, o sea, es muy interesante. La verdad es que, pues bueno, quedamos para otra
para otra reunión, si la gente que nos ha escuchado sigue viva. Y estas cosas, ¿no? Y nosotros, evidentemente. Está claro que nosotros tenemos que seguir vivos. Despídete. No, yo quería... La publicidad de mi Instagram. Espérate. No me sé cuál es la... No me sé, porque yo no domino esta cosa. Mi nombre y mi primer apellido. ¿Tu nombre y tu primer apellido? Ángel Luis Robles y ya está. Ángel Luis guión bajo... Guión bajo, claro. Es que ahí ya me pierdes. Ángel Luis con una L. Con tanto... Ángel Luis con una L, vale. Y todo junto. Todo junto. No, todo junto no es parte del Instagram, ¿eh? No. No, pero para cerrar rápidamente. Al final hemos hablado de tres obras solamente. De Odisea, de Ilíada y de Eneida. Vamos a hacer un topito. Topito de top, no de topo. Entonces, ¿cuál sería tu top 3 en este caso? ¿De qué? De entre las tres, entre las dos de Homero y Virgilio. Sin duda yo pondría en primer lugar a la Ilíada, tanto por lo que lees, por lo que te llega a evocar, y si lees más cosas, pues en torno a esta obra. Ese es subjetivo, ¿eh? Te llega mucho más al corazón, sí. Es subjetivo lo que estoy pidiendo, no es una opinión de experto ahora, es subjetivo. En plan, imagínate por un momento, que eso no va a ocurrir, pero imagínate por un momento que alguien nos está escuchando y dice, cha, voy a escuchar épica, voy a leer épica. Ahora mi vida va a ser la épica. ¿Por dónde empiezo? Entonces tú empezarías por Ilíada. Si hablamos de estas tres obras, sí. Vale. Pues si no, yo empezaría por otra. Pero si ciñete, es entre ciñete estas tres, a, ciñete a lo clásico. Si hablamos de estas tres, yo empezaría por la Ilíada, leería... Y alguien te diría, pero es que la Ilíada es muy larga. No espera una obra corta en la épica clásica y ya está. Entonces, ¿cómo le dices tú a una persona normal que tiene que leer? Que no tenga prisa, que si tarda un año, tarda un año. Aquí no hay prisa, aquí no se trata de tengo que acordarme de... Olvídate, tú disfruta en cada sesión de lectura de una hora, disfruta de lo que estás leyendo. Sí, no hace falta que una hora al día. Claro, ¿no? Y si te metes en eso, llega un momento en el que te apasionarán tanto los personajes o algunos de ellos que leerás todos los días, no los dejarás para más, pero que si lo dejas para más no pasa nada. También depende de la traducción, ¿verdad? La traducción, si una traducción ¿cuál le recomienda? Que busca... Bueno, voy a decir mis top 3 rápido y recomienda algunas. Yo no voy a recomendar traducciones porque eso sería un engorro filológico y meterme en donde no me llaman. Yo tengo dos, tres. Tengo la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Por un motivo, ya que a mí siempre me gusta empezar por el principio. Luego tenemos la Ilíada, la Eneida y la Odisea. Porque me parece más interesante quizás en cuanto a contenido épico esas dos. Porque la Odisea yo la sacaría de la épica. Pero es un tema que no han entrado. Pues ya estamos. Lo pondría en literatura de viaje y aventura y tal, más que en épica. Pero bueno, dejo que... Sé que por etimología pues será épica, pero bueno. Voy a dejar que ya Barroso termine, ¿no? Yo creo que el top lo tenemos que hacer desde la óptica de una persona actual del año 2019. Entonces, la obra que más le va a impactar de las tres va a ser la Odisea. Porque es la que más conexiones tiene con el mundo actual. Es la que más sentimientos cotidianos exhibe. Es donde se puede ver pues, el amor de un padre a un hijo, aunque también hay amor en la Ilíada. Pero está mucho más... Paris Patroclo, o sea, Paris, perdóname. Está un poquito... sí, aquí se me sale aquí. Aquiles y Patroclo. Pero está un pelín más camuflado, ¿no? El amor en la Ilíada. Sin embargo, en la Ilíada hay cosas muy bonitas, en verdad. Pero yo creo que la Odisea... La Odisea que te mestra. Pero yo creo que la Odisea es más... Más humana. Más pedestre. Más humilis. No, Clitemnestra no está en la Ilíada. Que me habéis autopillado. Clitemnestra no está en la Ilíada. Bueno, aparecerá como personaje en plan nombrado, pero no... ¿Qué hace la Ilíada? Que sea, de repente hizo un viaje allí a... Se cogió un bla bla cara a Troya. No, me he confundido con... A ver si me sale. Andrómaca. No, tampoco. A Cuba. No, con la sacerdotisa de Apolo. ¿Briseida? Eso es. Vale. Bien.
He traído a un experto que no se sabe los personajes de la... Soy un experto en literatura hispánica. La otra tengo lapsus. Entonces yo creo que por la cercanía al lector actual, la Odisea sería el primero que yo recomendaría leer a chavales. Después, ¿qué recomendaría? Evidentemente la Ilíada es más importante que la Eneida en el sentido de lo que representa dentro de la literatura, pero yo me voy a poner en la óptica de una persona actual. Entonces la Eneida es... Si ya te has llegado a terminar la Odisea y empiezas la Eneida, te vas a dar cuenta de que Virgilio lo que hace ahí es transportar eso, su odisea personal a su personaje, que es Eneas en este caso, y luego monta una iliadita, que es cómo se pelea con Turno, el rey de los rútulos. Así que la Ilíada sería, aunque sería la más importante desde el punto de vista filológico, pero sería quizá la última que yo recomendaría a un lector del 2019 que empezara en esto y que no supiera, porque ya como hemos dicho antes, y así cerramos el anillo, la épica, y en eso hemos quedado de acuerdo, la épica como tal se conoce en la antigüedad. Actualmente, no solo no es posible, no solo no está, sino que es bastante improbable que se vuelva a repetir. Porque estamos en un mundo tan saturado de información que no nos deja llegar a ese relax de disfrutar con un cuento. Posible que la única época en la que se pueda hacer viable la épica, la única época de épica, sea la niñez. Pero como los niños ahora ya desde los 2 años tienen el móvil en la mano, pues no. Y bueno, ahora sí, vamos a despedirnos, venga. Sí, porque me han salido muchas cosas a la cabeza conforme hablaba y creo que no, no es el momento. Apúntala. Para el próximo podcast. Bueno, presenta el próximo podcast si quieres. Y... El próximo podcast, pues tendríamos que terminar de hablar sobre la épica, ¿no? Digo yo. Sí. Nos ha quedado Hesíodo, nos ha quedado Apolonio, nos ha quedado Lucano, nos ha quedado todo lo que es la épica didáctica, la épica culta, el cómo las posoméricas. Esto es como lo del en el capítulo siguiente, ¿no? Pues en el capítulo siguiente no sé lo que va a pasar, porque tampoco sé ni dónde voy a estar, ni si estaré vivo. Es posible que las tropas de Venezuela nos invadan. Es una repetición, es posible. Posible que el problema de Venezuela nos inunde. Y es posible que haya un tsunami que acabe con... De violencia, una espiral de vicio como en la ciencia ficción. Como la mejor ciencia ficción. Y no sé qué va a pasar en el próximo. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias por haber llegado aquí. Mamá. Y nada, nos vemos en... No, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Te dejo a ti la última palabra. Pues nada, amigos, gracias por haber escuchado este programa, este podcast, y bueno, no sé cuándo nos volveremos a escuchar porque yo soy el invitado y por si acaso invito a que me sigáis en Instagram, angelluis-robles, Ángel Luis es una L solamente, todo junto. Y en YouTube. En YouTube también, que sería Ángel Luis Robles, que es el nombre que utilizo también en Google+, esas cosas. Y en principio... Y en el carnet de identidad. Y en el carnet de identidad. Y ahí nada, ahí en YouTube estoy subiendo vídeos donde ayudo a los alumnos a resolver bien el examen de selectividad. Iré también hablando sobre temas, subiré este audio con permiso del director del programa. Obviamente. Y igual que bueno, en iVoox y en SoundCloud seguramente también lo suba, pero todo eso lo anunciaré en Instagram seguramente. Sin censura. Venga. Hasta el próximo podcast. Hasta pronto, amigos. Time after time, follow.